Hola, soy Beatriz Matallana y hoy vamos a crear un look muy potente en los ojos para celebrar el 10º aniversario de las paletas Eye Divine. Vamos a aplicar la base. En este caso hemos cogido la base más clarita para que rebote mucha luz y la vamos aplicando con ligeros toquecitos depositando la base. Escogemos el corrector más clarito de todos en crema y lo aplicamos a toquecitos en el lagrimal y hasta la mitad en la parte baja del ojo, de aquí a aquí. Vamos a aplicar el lápiz color berenjena en todo el párpado móvil de arriba. Lo aplicamos al ras de las pestañas y rellenamos todo el párpado móvil. Y en el otro ojo igual. Aplicamos al ras de las pestañas, que no quede ningún hueco entre la pestaña y el párpado, y rellenamos todo el párpado móvil. Difuminamos muy suave la unión entre el párpado móvil y el párpado de arriba. Aplicamos al ras de las pestañas de abajo un tono neutro, un poquito más claro que el que hemos aplicado en el párpado móvil. Jugamos y aplicamos el color mate de labios en el centro del párpado móvil, para que nos coja un color intenso. Aplicamos máscara arriba y abajo, bastante cantidad. Marcamos todo el contorno de la cara, alrededor del nacimiento del pelo y pasando por debajo del pómulo. Muy difuminado. En los labios vamos a dar un toque con los dedos para subir el tono natural del labio y lo llevamos a un tono rosa, pero no demasiado cargado.